ATV, muy buenos días. Tengan todos ustedes a través de la frecuencia 8 de Cable Más. Felices, contentos, mejor dicho, bendecidos con este día tan bonito. Y por supuesto en compañía de estas personas tan importantes que tenemos el día de hoy. Jessica, muy buenos días, ¿cómo vas? Hola Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás? No, lo más de feliz y muy contento porque hoy nos encontramos nada más y nada menos que aquí en el municipio de Granada Meta, en un establecimiento comercial espectacular que vea. Estoy antojado de todo lo que estoy mirando, pero hombre, vamos primero porque todo a presentar a nuestros invitados, a la gente que está acompañando el día de hoy. Nos acompaña Michael, nos acompaña pues también Adriana, que son representantes de nada más y nada menos que una empresa importantísima aquí en la región del Ariari y en el departamento del Meta, ¿no? Credimotos Honda. Y pues darle la bienvenida, ¿no? Claro que sí. El día de hoy nos encontramos en Almacenes Credimoto Honda de Granada Meta. Está en la carrera 13. Número 1509, entonces los esperamos para que lleguen ya mismo porque es feria de crédito. Oiga, muchas gracias Michael, de verdad, bienvenido aquí a ATV y por supuesto pues a ti también por habernos invitado, habernos brindado la oportunidad de venir a mirar porque tenemos como grandes noticias y grandes sorpresas, ¿no? Sí, ellos tienen grandes sorpresas, pero en un rato nos van a contar, o sea, primero nosotros expliquemos lo que nos van a dar para nosotros regalarles a los televidentes de Facebook Live. Porque vea esto tan bonito, me luce, ¿no? Ya nos pusieron a estrenar, ya nos pusieron a estrenar. Pero bueno, realmente yo la voy a dejar que usted se dedique allá y con estos invitados a contarnos un poquito acerca de qué estamos haciendo acá. Vamos a tener la gran oportunidad de conocer una gran variedad de motocicletas. Vamos a tener, claro que es una marca muy reconocida a nivel mundial, pero hoy tenemos sorpresas increíbles. Vamos a tener descuentos, vamos a tener lo mejor de todo, la posibilidad de adquirir moto nueva. Usted no me lo va a creer, yo no sé, usted va a tener que ir a preguntar a ver si fue que se equivocaron, qué fue lo que pasó. Y si me equivoqué, pues lo siento, yo ya lo digo. Yo no puedo creer que desde 300 mil pesos vaya uno a poder sacar moto nueva. Claro que sí, pero no todas, por eso vamos a especificar. Yo me voy a dar una vueltica por allá, yo lo dejo con Michael y con... Para que me compre una, ¿no? Me compra unita. Ya nos vemos. Voy a mirar qué moto tengo. Bueno, amigos, entonces yo les voy a hablar, bueno, exactamente, no yo, mis asesores. Adriana y Michael nos van a hablar de cuatro motos en específicas. Para que ustedes se antojen, porque ya es hora de tener la moto de nuestros sueños. El día de hoy, aquí en Almacenes Credimotos Honda, pueden venir, visitarnos y preguntar sobre la feria de crédito. Bueno, Adriana, entonces, empiezo contigo. Nos vas a hablar sobre la CB110. Explícanos un poquito sobre ella. Claro que sí, Jessica. Mira, la CB110 es, como dice su cilindraje, 110 centímetros cúbicos, trae nivel de combustible, trae rines en aspas, es una moto diseñada para terrenos tanto destapados como de pavimentado. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo tienen algún conocido o algo que ha tenido una motocicleta de estas y pueden dar muy buena referencia de tanto del motor como de todo el diseño aerodinámico que tiene esta moto. Perfecto, tiene grandes especificaciones. Ahora cuéntanos un poquito del precio. ¿Cuál es el costo de esta moto? Esta motocicleta es modelo 2022. Ya en nuestra sala se encuentran todos los modelos 2022. Está en un valor de 5.390.000 más trámites. ¡Wow! Genial. Bueno, pero ¿y si yo la quiero tener? ¿Cuál es el método de financiación de esta moto? Bueno, nosotros manejamos diferentes tipos de financiación. Manejamos crédito directo. Para esta motocicleta la podemos entregar en este mes con una cuota inicial mínima de 300.000 pesos y un plazo máximo hasta 36 meses. Y por medio de financiera la financiamos a 0 pesos de inicial con un plazo hasta 72 meses. Ya saben, amigos, esta moto la podemos tener por solo 300 mil pesos, desde 300 mil pesos. Vamos a pasar ahora con otra moto. Hoy nos van a hablar de la XR150, Adriana, cuéntanos. Listo. En este terreno acá en Llanos Orientales, esta motocicleta es la motocicleta más vendida debido a que es una motocicleta doble propósito. De todas maneras, los ganaderos, los finqueros, agricultores, compran mucho esta motocicleta por su sistema de suspensión, su economía de combustible, el sillín, a diferencia de muchas marcas, es muy cómodo, entonces esto permite que la motocicleta sea la ideal para estos terrenos. Ok, ¿y el costo de esta moto cuál es? Esta motocicleta está en un valor de 8.900.000 sin matrícula. ¿Y el financiamiento es igual?
¿La anterior o es diferente? Es diferente en tanto crédito directo, esta la entregamos con inicial de 2.500 a 36 meses y la financiación de financiera sí a 0 pesos hasta 72 meses. Bueno, amigos, ya saben, esta la podemos obtener desde 2.500.000 pesos. Ahora seguimos con otra moto. Y esta moto nos va a hablar Michael. Entonces, Michael, cuéntanos un poquito sobre la CRF 250RX. Bueno, Jessica, antes de hablarte un poquito de la motocicleta, quiero hacerles saber a todos los televidentes que nuestra tienda Credimotos ha inaugurado nuestra sala Honda Dream en Villavicencio en el mes de diciembre, y nuestra tienda lo que busca es cumplir los sueños de las diferentes personas, esas motocicletas con las que siempre nos hemos imaginado, esas cuatrimotos, equipos de cuatro ruedas que no se ven en todos lados, pero que podemos también soñar con ellos y tenerlos y ahora hacerlo realidad dentro del Meta, ¿cierto? Entonces, ahora sí te voy a contar un poquito de nuestra motocicleta. Es una CRF 250RX, una motocicleta totalmente diseñada para competencia. Viene con un chasis en aluminio, barras invertidas, doble salida en su escape de pues 250 centímetros cúbicos. Viene también con refrigeración líquida, lo que nos aporta pues obviamente a que el motor todo el tiempo esté fresco durante la competencia. Ok, ¿y el precio de esta moto cuál es? Y el precio de la motocicleta es 44.490.000 pesos. Ok, ¿y con esta moto podemos hacer financiamiento? Con este tipo de motocicletas nosotros manejamos crédito directo con los bancos, con las entidades bancarias y ya para temas de créditos de libre inversión. Ok, muchas gracias. Entonces ya saben, tengan en cuenta que el financiamiento se hace directamente con los bancos, no con ellos. Ahora vamos con la siguiente moto, que es la CB1000R. Cuéntanos sobre esta moto. Bueno, esta moto es una de las motos, mejor dicho, que más inspira a todas las personas, ¿cierto? Es una moto hermosísima, es una CB1000R, como ya lo has dicho, es 1000 centímetros cúbicos. Cuenta con un motor de 4 cilindros en línea, es tetracilíndrica, viene también refrigerada por líquido, ¿cierto? Cuenta con ABS, control de tracción. Tiene un torque de 144 caballos de fuerza. Adicional a eso cuenta con quick shifter para que podamos meter los cambios sin utilizar el clutch. Y pues, y nada más y nada menos que ese estilo hermoso y neoclásico que tiene la motocicleta. Claro que sí, es muy preciosa. Ahora, el costo. ¿Cuál es el costo de esta moto? Esta motocicleta la tenemos en 53.990.000 más documentos. Ok, ¿y esta tampoco cuenta con financiamiento? De esta tenemos diferentes líneas también de financiación, directamente con nosotros no, pero sí con la línea de SUFI y también con las entidades bancarias. Ok, mil gracias, Michael. Entonces, ya saben, antójense y vengan ya a Almacenes Credimotos Honda en Granada, en la carrera 13, número 1509. ¿Por qué? Si ustedes nos están viendo desde Facebook Live, comenten su nombre, porque si llegan les van a obsequiar este hermoso llavero que me luce, se ve precioso. Ya los esperamos acá porque estamos en Feria de Créditos para que obtengan la moto de sus sueños.